Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que nos traen los ángeles para esta primera semana del mes de marzo. Vamos a mirar qué mensajes importantes nos pudieran estar regalando los angelitos para este amadísimo signo zodiacal Virgo, que me encanta. Un signo de personas muy, pero muy tranquilas, de personas muy apacibles, de personas con un corazón infinitamente grande, un corazón divino. Y aquí se encuentran algunas de mis amigas como Yadira, que te mando besitos, bendiciones, Dios te ilumine y te bendiga todos los días de tu vida. Vamos a mirar entonces para las personas del signo Virgo, qué mensaje importante pudiera llegar para ustedes para esta primera semana del mes de marzo. Vamos a mirar. Primera semana del mes de marzo, el signo Virgo que pudiera estar aquí queriéndonos transmitir este divino tarot de los angelitos. Bueno, la armonía. Amigas y amigos del signo Virgo, la armonía. Aquí te dice que la armonía es un don que debes cultivar, es la llave que abre la puerta de la paz y de la felicidad de la vida. Estoy viendo que las personas del signo Virgo van a estar tan tranquilos en esta época, así como que casi que después de la tormenta viene la calma, después de haberte sentido triste, decepcionada, desilusionada, desilusionado por alguna circunstancia, por alguna persona del pasado, que no era lo que tú esperabas. Estoy viendo que vas a estar en esta época en un proceso de amor propio, de armonía, de paz, de tranquilidad, de hacer yoga, de compartir con amigos, de hacer cosas que anteriormente de pronto no hacías por estar esperando cosas o situaciones por parte de alguien que realmente en su momento te dio a entender cosas, pero ahora en este presente te desilusionó. Trabajo para las personas del signo de Virgo. Estoy viendo para las personas del signo Virgo trabajo, pero trabajo muy alentador, trabajo con bastante dinero, trabajo con abundancia. Trabajando, si no estás trabajando en este momento, trabajo. Trabajando, ¿en qué sentido? Prosperando. Estoy viendo aquí que esta carta del trabajo para las personas del signo Virgo tiene que ver con algunas personas que van a tener la oportunidad de ascender en donde están o de abrirse espacio en los negocios con oportunidades nuevas. Amor sublime. Estoy viendo para las personas también del signo Virgo que han estado así como, bueno, estoy sola, estoy solo. Las personas que están solitas, que están viendo este video, van a pensar, bueno, estoy sola, estoy solo, como que ahorita no creo que vaya a conocer a nadie, como que no creo que exista una energía del amor, pero estoy viendo que hay una energía de una personita que pudiera estar entrando en la vida de las personas del signo de Virgo, que han estado por ahí solitas, por ahí solitos, y aquí te está diciendo que el amor también se va a instalar de una manera muy importante en tu vida, desde muchas circunstancias, como que vas a tener oportunidad de conocer personas nuevas, así que vas a tener oportunidad de tener amistades nuevas que te van a cautivar de manera muy linda, muy positiva. Y lo que te decía, una energía de un amor que viene por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y que si no lo conoces, lo vas a conocer abundancia. Miren que ahorita salió trabajo con abundancia y vuelve y me sale esta carta, la abundancia. Estoy viendo dinero para las personas del signo Virgo para esta semana. Ten en cuenta, si no tienes trabajo, lo vas a tener. Si estás esperando un ascenso, mira, muy seguramente ese ascenso se va a dar. Si tienes un negocio allí en mente, ese negocio va a darse porque se da. Estoy viendo abundancia, abundancia y trabajo para las personas del signo Virgo arrancando ahoritica, próximamente el mes de marzo, y esto me encanta. Miren esto, la salud. Para las personas también del signo Virgo que han podido estar un poquito complicados de salud, no durmiendo muy bien, de pronto estresadas, estresados, pensando en tantas cosas para solucionar a la vez, pero estoy viendo que la salud pudiera estar llegando ahorita a un equilibrio. ¿Salud en cuanto a qué? En cuanto a cierta gastritis, en cuanto a no poder dormir bien, en cuanto a pensar mucho, pensar y divagar y estar como que entre sí, ¿no? Pero estoy viendo que esa salud en este momento va a estar más equilibrada. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo Virgo que pudieran estar o haber estado en estos días como en ciertas preocupaciones relacionadas con temas incluso económicos o temas relacionados con el amor, con el pasado, con ciertas decepciones para las personas del signo de Virgo. Bueno, vamos a mirar de entrada una lectura más específica
con respecto a las personas del signo Virgo que estén solitas, que estén solitos en este preciso instante de la vida, que estén solas, que estén solos en este momento, que estén solitas, solitos, sea la orden, qué mensajes importantes nos pudieran estar regalando estas divinas, divinas cartas de las energías. Y estoy así suspirando, estoy suspirando porque es probable que algunas personas del signo Virgo en esta época tengan la oportunidad de conocer el amor, de conocer a alguien, porque es que me sale así de la nada el suspiro. Vamos a mirar. Entonces, energías para las personas del signo Virgo que en este momento estén solteritas, que estén solteritos y a la orden. Bueno, estoy viendo. Las personas del signo Virgo que estén solitas, solitos y a la orden, van a estar con los pies bien puestos en la tierra. Como que, ay, bueno, yo ya en el pasado tuve que vivir cosas difíciles, tuve que pasar por desilusiones, entonces yo ahorita voy a estar como más dedicado a los negocios, al trabajo, a la familia, y como que no me va a concentrar mucho en el tema del amor. O sea, estoy viendo que las personas del signo Virgo van a estar muy concentrados en ustedes mismos. Sin embargo, estoy viendo aquí donde dice esta carta Sentir el Mundo, que va a haber cierta empatía con algo, con una energía muy linda que pudiera estarse acercando a ti. Por eso ahorita el suspiro. Como que las personas del signo Virgo, sin querer queriendo, van a encontrarse con una sorpresa. Puede ser, como les digo, a comienzos de este mes de marzo o en el transcurso del mes de marzo. Estoy viendo algo muy bonito, algo relacionado con una energía de algo que se va a acercar a ti y se va a acercar como que lentamente. Sentir el mundo, es decir, como con mucha empatía contigo. Eso es lo que estoy viendo. Veo esta, el beso de la rosa, como que tú dices, ay, en el amor yo no sé, como que yo intento y yo doy el todo por el todo, pero las cosas no salen. El beso de la rosa, recuerden que cuando uno no sabe tomar una rosa bien, se puede pinchar con las espinitas de la rosa y puede terminar uno lastimándose. Esta rosita tan hermosa que arriba tiene una Catarina, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver conmigo? Que soy Virgo. Esto significa para las personas del signo Virgo que a pesar de haber tropezado anteriormente con personas que no supieron valorar, pareciera que por fin llega esa rosita hermosa y divina que uno quiere ver allí en el centro de mesa, en algún espacio de la casa, y que le hace uno sentir gran felicidad. Y ese es un amor que viene para las personas del signo Virgo como energía, las personas del signo Virgo que estén solas o que estén solitos en este preciso momento. Vamos a mirar personas del signo Virgo que en este preciso momento, que en este hoy, que en este ahora, estén en pareja. ¿Qué mensaje importante nos pudiera estar regalando este divino tarot de los arcanos mayores y menores? Personas del signo Virgo que estén ahorita en pareja. Vamos a mirar personas del signo Virgo que estén ahorita en pareja. ¿Qué mensaje importante nos pudieran estar regalando los arcanos mayores y menores? Vamos a mirar. El 8 del arcángel San Gabrielito les está diciendo a las personas del signo Virgo que están en pareja que definitivamente la comunicación es muy importante. Es demasiado, demasiado importante. Que ustedes han tenido problemas de comunicación, algo así como una batalla de egos entre tú y tu pareja, pero como que el tema lo van a saber solventar ahorita para esta época, empezando el mes de marzo. Y aquí viene el 6 del arcángel San Gabrielito, que les está diciendo a las personas del signo Virgo que es importante que entiendan que definitivamente ahorita es fundamental dar el siguiente paso con tu pareja. Es decir, aquí estoy viendo que van a tener oportunidad de comunicarse, y de comunicarse de mejor manera. Estoy viendo que algunos de ustedes puedan estar viajando por esta época para estar concretando encuentros en donde la relación pueda tener una conexión más fuerte. Y así es el as del arcángel San Rafaelito para las personas del signo Virgo que estén en pareja. Les está diciendo que van a tener una experiencia emocional nueva y positiva con esta pareja, una relación romántica mucho más satisfactoria que antes, y tú vas a entender que esta persona te ama y que tú la amas a pesar de ciertas rivalidades que se hayan podido dar en el pasado. Esto es lo que estoy viendo para las personas del signo de Virgo en este momento, arrancando el mes de marzo. Vamos a mirar qué mensaje importante también nos pudiera estar regalando este divino tarot de los cristales para las personas del signo de Virgo. Mira esto. El ojo de tigre es este cristal que te está diciendo confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios.
Cree en ti misma, en ti mismo mediante la fe que Dios trabaja a través de ti siempre y en todo momento. Vamos a mirar también este tarot de las almas. ¿Qué mensaje le pudiera estar regalando a las personas del signo de Virgo? Miren qué lindo, signo Virgo. Esta carta tan hermosa, en donde aparecen dos ancianos, significa que muy seguramente ustedes, signo Virgo, quienes están ahorita, algunos en pareja, van a tener la oportunidad de vivir con esta persona una relación muy, pero muy fructífera, una relación con sus ires, con sus venires, pero una relación muy estable en el futuro. Una relación en donde hasta se podría apostar que pudieran llegar ustedes a viejitos juntos. Qué linda esta lectura, me gusta mucho esta energía para las personas del signo Virgo. Mira el ángel 24, el ángel 64 y el ángel 15 en Google como mensajes importantes para esta época por parte de los angelitos. Mira si de repente conoces una persona que empiece por H, una persona que empiece por A, una persona que empiece por M, una persona que empiece por R o una persona que empiece por L, pero definitivamente me marca mucho una persona que empiece por H. Tú sabrás por qué te estoy diciendo, pero la H me marca fuertísimo. Personas del signo Virgo, les marca mucho una persona del signo Leo, una persona del signo Cáncer, también una persona del signo Capricornio y una persona del signo Tauro. Y recuerda, amor mío, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con mucho amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.